Muy bienvenidos a Handwordy. Nos estuvieron pidiendo prendas de vestir para el verano, así que vamos a aprender a trabajar esta hermosa blusa en el día de hoy. Pero también quiero contarles que conociendo los múltiplos y cómo se trabajan las hileras, van a ver que van a poder adaptarla a un proyecto de media estación si quisieran trabajar con algún hilo un poquito más grueso o con lana también. Les cuento que este proyecto se trabaja así, de esta manera. Iniciando unas cadenas de base y se teje de ida y vuelta, pero desde un lateral hacia el otro lateral. Son dos piezas tejidas exactamente iguales y luego pasamos a unir los laterales y los hombros. Nada más, así de sencillo es tejer esta hermosa blusa. Vamos ahora entonces a conocer los materiales y el paso a paso. Vamos a ver qué medidas es la blusa que vamos a tejer en el día de hoy. Es una blusa para usar suelta, muy cómoda. Yo estoy trabajando en una talla pequeña y mediana, sin embargo las medidas van a ver que son muy cómodas. Así a lo ancho tiene 58 centímetros y a lo alto, vamos a chequear, tenemos 61 centímetros o 24 pulgadas. Bien, es súper fácil de realizar, no necesitamos tanto material, el hilo es fresco, es de verano, pero como van a poder ver en el tutorial cómo se calculan las hileras, cómo se calculan los puntos, ustedes esto mismo lo pueden trabajar con material un poquito más grueso o más abrigado y poder tener también un chaleco, digamos, para media estación. Así que vamos a conocer ahora los materiales y el paso a paso. Para tejer esta blusa estoy utilizando hilo de algodón mercerizado, también conocido con el nombre de hilo macramé, muy finito y es hermoso para este tipo de prendas de vestir para el verano. Podríamos decir que es número 1. Vamos a utilizar un ganchillo de 2.5 milímetros, necesitaremos cinta métrica, aguja y tijera. Les cuento que en el tutorial estoy trabajando una talla SM, que sus medidas son muy holgadas y me ocupó 330 gramos de este hilo. Calculen que para una talla un poquito más grande les puede llevar 50 gramos más, ¿sí? O podríamos redondear en 400 gramos. Vamos ahora a comenzar a disfrutar de un hermoso tiempo de crochet. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer como múltiplos de 11, ¿sí? Con múltiplos de 11 yo voy a tejer 154 cadenas. Si ustedes quieren que resulte más larga esta blusa, pueden trabajar mayor cantidad de cadenas respetando el múltiplo de 11. Y hasta acá tejí 154 cadenas como múltiplos de 11. Si quieren trabajar más larga, como dije antes, siguen tejiendo múltiplos de 11. Una vez que completaron la cantidad deseada de cadenas, vamos a agregar 5 cadenas más para la base. 2, 3, 4 y 5 cadenas más, todas para la base. Comenzamos la primera hilera. Voy a tejer 2 cadenas y voy a saltar 3 cadenas. En la número 4 me posiciono y hago un punto alto. En este caso, esas 3 cadenitas que saltamos están representando un punto alto. Continúo tejiendo hasta tener 5 puntos altos. Ese sería el tercero, el cuarto y el quinto punto alto. Ahora, vamos a saltar en la base 2 cadenas, 1, 2, en la número 3, voy a tejer 5 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Tenemos 2, 3, 4
y 5 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Luego trabajo 2 cadenas al aire y vamos a saltar en la base 3 cadenitas. 1, 2, 3. En la que sigue voy a tejer un punto alto y continúo hasta tener 5 puntos altos, uno sobre cada cadena de base. Tenemos 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora vamos a ver que nosotros, estos 5 puntos altos son estos 5 de acá al comienzo. Entonces ahora voy a repetir desde estos 5 puntos altos en un mismo punto de base hasta donde está el ganchillo. Lo voy a repetir permanentemente. Es decir, que vamos a saltar 2 cadenas en la base y en la que sigue vamos a tejer 5 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos altos, todos en un mismo punto de base. Luego trabajo 2 cadenas al aire, vamos a saltar 3 cadenitas en la base, saltamos 1, 2, 3, en la que sigue hago un punto alto y continúo hasta tener 5, pero uno sobre cada punto de base. Ahí tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar tejiendo y repitiendo esta secuencia. Vamos a acomodar acá para que se vea. Desde este punto alto, vamos a repetir hasta donde tejimos hace un momento, ¿sí? Esta secuencia. Ahora saltamos 2 cadenitas acá, vamos a saltar 2, en la que sigue tejemos 5 puntos altos, 2 cadenas, saltamos estas 3 y hacemos 5 puntos altos. Continuamos hasta completar la hilera. Y completamos toda esta primera hilera. Vamos a girar la labor y vamos a pasar a tejer la hilera número 2. Para eso hacemos 3 cadenas que representan un punto alto. Voy a tejer hasta tener 5 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Tenemos 3, 4 y 5 puntos altos. Vamos a saltar en la base 2 cadenas y un punto alto. Voy al que sigue y tejo 5 puntos altos todos en el mismo punto de base. Tenemos 3, 4 y 5. Luego trabajo 2 cadenas al aire. Voy a saltar en la base 1, 2, 3. En el que sigue tejo un punto alto y voy a continuar tejiendo hasta tener un punto alto en cada punto de base, haciendo 5. ¿Sí? Acá ya tenemos 3, 4 y 5 puntos altos. Luego vamos a saltar nuevamente estas 2 cadenitas y un punto alto. En el que sigue trabajo 5 puntos altos todos en el mismo punto de base. Ya estamos viendo la secuencia que se repite, ¿sí? A partir de estos 5 puntos altos en un mismo punto de base. Luego trabajo 2 cadenas. Voy a saltar 1, 2, 3, en el que sigue un punto alto y continúo hasta tener 5. Hacemos 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Entonces, vamos a continuar tejiendo y repitiendo esta secuencia. Desde este grupito de 5 puntos altos en un mismo punto de base hasta donde está el ganchillo, lo repetimos hasta completar toda la hilera. Y estamos completando esta hilera número 2. Ahora la vamos a finalizar. Siempre la hilera comienza y finaliza de la misma forma, con 5 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Tenemos 4 y 5 puntos altos. Giramos la labor y ahora lo que hacemos es repetir esta hilera número 2 en todo momento.
Es decir, que trabajamos 3 cadenitas que representan un punto alto. Continúo hasta tener 5 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Tenemos 4 y 5 puntos altos. Saltamos en la base. 2 cadenas, 1, 2 y un punto alto. Voy al que sigue y trabajo 5 puntos altos todos en el mismo punto de base. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Tejo 2 cadenas y vuelvo a repetir la misma secuencia, es decir, a partir de acá salto estos 3 puntos, voy a ese y hago un punto alto y continúo repitiendo hasta tener 5 puntos altos. 3, 4, 5. Saltamos 2 cadenas, un punto alto, en el que sigue tejemos 5 puntos altos en el mismo punto de base. 3, 4 y 5. Luego tejemos 2 cadenitas y vamos repitiendo la secuencia. Vamos a observar. Así es como se debe ir viendo el dibujo. Entonces ahora repito desde este punto alto hasta el ganchillo. Lo repito hasta completar la hilera. Estoy trabajando nuevamente la hilera número 2. Vamos a repetir esta hilera número 2 hasta tener 22 hileras. La idea es que por cada talla vayamos agregando 2 hileras. Como estoy tejiendo la talla pequeña, la talla S, voy a tejer hasta alcanzar la hilera número 22. Una vez que tejimos la cantidad de hileras indicadas según para cada talla, lo que hacemos es girar la labor. Recordamos que en este tutorial estoy trabajando la talla S, la talla pequeña, así que en esta parte trabajé 22 hileras. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar unas puntadas deslizadas para llegarnos hasta acá, hasta este punto alto. Entonces, simplemente así como estamos, vamos a ir al siguiente punto en la base, ahí con punto deslizado, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos deslizados y 12 puntos deslizados. Llegamos a este punto alto. A partir de acá voy a comenzar a trabajar ahora la hilera. Hago 3 cadenas que representan un punto alto y continúo hasta tener 5 puntos altos. ¿Qué estoy haciendo? Dejando el espacio para el cuello. Entonces, simplemente lo que hacemos ahora es trabajar la misma hilera que veníamos haciendo, que antes girábamos la labor y la iniciábamos acá, ahora la inicié acá. Voy a tejer desde acá hasta completar toda la hilera y vamos a tejer. Esta parte será, a partir de acá se forma todo lo que es el escote. Entonces, vamos a tejer para la talla pequeña y la talla mediana 22 hileras. Para la talla large o XL, vamos a tejer 24 hileras en la parte central de nuestra blusa. Las hileras se tejen todas igual a las que ya hemos tejido. Vamos a ir a ese punto alto y hacemos 5 puntos altos en el mismo punto de base. Tengo 3, 4 y 5 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Hago 2 cadenitas y me voy a ese punto alto para tejer hasta tener 5 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Cuando completamos esta hilera, giramos la labor y volvemos a repetir siempre la misma hilera. Bien, entonces, las próximas hileras, cuando giramos la labor, van a finalizar acá, acá y acá vuelvo a dar inicio a otra y voy hasta allá y regreso. Así, hasta alcanzar, como dijimos,
cada la cantidad de hileras para cada talla. Hasta acá trabajamos entonces 22 hileras para un hombro, 22 hileras para el escote y ahora vamos a trabajar las 22 hileras para el hombro. Antes quiero comentarles un detalle por si ustedes quieren trabajar distintas tallas, hacer distintos diseños. Es importante que sepan que las hileras que vamos a trabajar acá en el centro para el escote, para el cuello, siempre deben ser en número par, ¿sí? Lo mismo ocurre con los hombros, porque entonces eso nos va a permitir al trabajar en número par que cuando estamos trabajando la primera hilera del escote vamos a ir hacia abajo y en la segunda, en la número par, vamos a regresar hacia el cuello. Por eso trabajamos 22 hileras. Si trabajáramos 23, porque queremos el escote apenas un poquito más grande, nuestra hilera finalizaría aquí debajo y no podemos ahora dar inicio al siguiente hombro, como lo tenemos acá. Entonces, siempre debemos tener en cuenta para modificar las tallas que las hileras deben repetirse en número par, tanto para los hombros como para el escote. Ahora bien, una vez aclarado eso, vamos ahora a tejer las cadenas que necesitamos para volver a tener este otro dibujo. Y para eso vamos a necesitar tejer ahí donde hemos finalizado esta última hilera. Tenemos que trabajar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas que vamos a necesitar para la base. Ahora vamos a girar la labor y comenzamos a tejer la siguiente hilera. Para eso vamos a trabajar una cadena que necesitamos. Voy a tejer una más y en total tengo dos. Voy a saltar tres y van a representar un punto alto. Vamos a la cadena número 4 y vamos a tejer un punto alto. Y ya tenemos dos. Este sería el tercer punto alto, el cuarto y el quinto punto alto que necesitamos para la orilla, tal como tenemos acá, ¿sí? Cinco puntos altos. Luego vamos a dejar en la base dos cadenitas libres. Vemos, una, dos, en la que sigue vamos a trabajar cinco puntos altos. Uno, dos, todos en el mismo punto de base. Tres, cuatro y cinco puntos altos. Luego de este abanico tejemos dos cadenas. Vamos a ver que en la base nos quedan tres cadenas libres. Una, dos y tres. Voy a este punto alto y vamos a tejer un punto alto y continúo con el dibujo. Es decir, ahora debo tejer hasta tener cinco puntos altos. Ya tenemos tres, 4, 5 puntos altos, vamos a saltar en la base 2 cadenas y un punto alto. Hay 2 cadenas, un punto alto, en el que sigue trabajo el abanico que se compone de 5 puntos altos en el mismo punto de base. Tengo 3, 4 y 5 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, saltamos 3 puntos en la base y a partir de acá tejo hasta tener 5 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Vamos a observar que ya tenemos el dibujo completo como teníamos en el hombro al comienzo de toda esta labor. Vamos a verificar eso, ¿sí? Acá lo tenemos. Esto es lo que habíamos dejado acá. Un abanico y estos 5 puntos altos. Bueno, acá ya lo tenemos. Entonces, quiere decir que ahora vamos a tejer el siguiente hombro, ¿sí? Y vamos a trabajar, en este caso, 22 hileras. Voy a finalizar de este lado, de la parte superior de la blusa. Si trabajaron 24 porque están trabajando una talla más grande, van a repetir la misma cantidad acá. O si trabajaron 26.
Lo importante es que se mantengan con hileras en número par y vamos a seguir ahora entonces tejiendo hasta finalizar estas 22 hileras. Ya trabajamos una pieza completa, tejimos 22 hileras para un hombro, 22 hileras para el escote y 22 hileras para el otro hombro. Ahora lo que vamos a hacer es repetir otra pieza exactamente igual a esta. Y luego vamos a pasar a unir los laterales y los hombros. Ya trabajamos entonces ambas piezas exactamente iguales. Y ahora voy a acercar un poquito la cámara porque lo que vamos a hacer es unir este hombro y lo que vamos a trabajar acá lo vamos a repetir en el otro hombro. Bien. Vamos a posicionar el tejido de tal manera que podamos trabajar. Esta fue la última pieza que habíamos trabajado. Finalizamos acá en el hombro, por eso trabajamos siempre las hileras en número par. Entonces nos queda el tejido acá arriba en la parte del hombro y ahora podemos comenzar a unir. Para unir, miren, es tan sencillo como hemos trabajado así. El tejido se tejió en esta dirección. En todo momento. Entonces, como hemos trabajado y tenemos los puntos altos acostaditos, ¿sí? Y las cadenas que hacíamos al comenzar cada alguna de las hileras, ¿sí? Porque era ida y vuelta. Entonces, es muy sencillo. Vamos a trabajar uniendo con cadenas que van a simular ser un punto alto más de cada hilera. Entonces, habíamos finalizado ahí. Vamos a ajustar un poquito el tejido y vamos a trabajar así. Voy a posicionar acá al comienzo de este punto en esta hilera, ahí, y voy a traer esa hebra. Voy a tomar lazada y voy a hacer así, como si fuera un medio punto o una cadenita. Y luego vamos a tejer tres cadenas para llegar hasta la unión entre una hilera y otra, ¿sí? Hago una, dos y tres cadenas. Llegamos a la unión de esta hilera con esta hilera, tomo ahí esa cadenita y lo que hago es posicionarme justamente ahí en la unión y lo mismo al otro lado en la unión entre una hilera y otra, ahí, ¿sí? En ese nudito. Entonces simplemente traigo la hebra, hago un punto deslizado y luego trabajo tres cadenas, uno, dos y tres cadenas. Busco la unión de la siguiente hilera, que sería ahí, lo mismo al otro lado, buscamos ahí, traigo la hebra y hago un punto deslizado. Vamos a tomar nuevamente para que se vea bien, ahí, y hacemos un punto deslizado. Esto es lo que vamos a trabajar para unir el hombro. Quiero posicionar ahí para que se vea bien porque el fondo del mismo color dificulta un poco. Entonces, vuelvo a mostrar un poquito más. Hago tres cadenas. Buscamos la unión entre las dos siguientes hileras, lo mismo al otro lado. Traigo la hebra y hago un punto deslizado. Y continúo. 1, 2 y 3. Buscamos la siguiente unión. Ahí una hilera y otra. Lo mismo al otro lado. Siempre ahí en la unión. Traigo la hebra y hago un punto deslizado. Voy a repetir esto hasta llegar acá al final de todo el hombro. Vamos a ir hilera por hilera uniendo hasta este extremo. Cuando unimos todo el primer hombro, simplemente ahí vamos a cortar la hebra. Hacemos un pequeño remate para que no se deshaga el tejido y repetimos la misma costura sobre el otro hombro. Vamos a observar que ya hemos realizado la costura en ambos hombros. Vamos a colocar así de esta manera para que se aprecie bien, ¿sí? Así es como nos queda, por supuesto que esta va a ser la parte interna. La costura es muy sutil porque es apenas
un cordoncito de cadenas y queda realmente bonito. Así se verá del lado derecho, realmente muy bonito. Bien, hemos trabajado entonces ambos hombros. Volvemos a posicionar toda la prenda de vestir de esta manera y ahora vamos a tomar la medida que queremos dejar de sisa para la manga sin cerrar, por supuesto. Bien, vamos a chequear entonces. Dijimos desde el hombro, acá tenemos, podríamos dejar, como es una blusa bastante amplia, podríamos dejar por lo menos 21 centímetros, ¿sí? Para una talla un poquito más grande pueden dejar 22, 23, 24. El alto de sisa va a depender de ustedes cuánto quieren que les quede de cómoda la parte del brazo, ¿sí? Es una blusa de verano, se usa suelta, así que podemos ahí con esa medida jugar y trabajar distintas medidas, dejar abierto para el brazo. Entonces, vamos a suponer que dejaríamos ahí 21 centímetros aproximadamente. Si observamos en dibujos, estaríamos dejando desde este abanico, vamos a contar, ¿sí? Entonces cuento un dibujo, 2, 3, 4 y 5 dibujos. Dejaríamos sin unir. Y vamos a venir uniendo desde abajo hacia la sisa. La costura tenemos dos maneras de hacerlo. O lo trabajamos exactamente igual a como hicimos los hombros, es decir, comenzamos acá en el extremo, hacemos dos cadenas, saltamos dos puntos y cerramos con un punto deslizado, tres cadenas, saltamos tres puntos y cerramos con punto deslizado y nos va a quedar lo mismo que en el hombro, o simplemente con puntada deslizada tomando un punto de cada lado, porque en el otro lateral está exactamente igual, se puede cerrar con tomando un punto sobre cada una de las piezas, porque esto se tejió en todo momento con esta dirección. Entonces, eso es indistinto y el largo van a realizar la costura, como dije, hasta alcanzar la medida que ustedes quieran dejar acá abierta para el hombro, para la sisa. Comenzamos entonces, tomamos el primer punto de acá de la orilla, lo mismo al otro lado, y vamos a ir uniendo. Traigo la hebra, hago una cadenita para sujetar y luego voy a tomar el siguiente punto en cada una de las partes ahí para hacer un punto deslizado, y repito en el que sigue, y lo mismo en la otra pieza, y hago punto deslizado. Así, de esta manera, vamos a ir punto por punto hasta alcanzar la medida que dijimos de dejar abierta para el brazo, ¿sí? De esta manera, recordemos de no ajustar demasiado cuando hacemos el punto deslizado para que no quede tirante el lateral de la prenda de vestir, ¿bien? Vamos a observar un poquito cómo nos queda. Así se verá en la parte interna y así en la parte derecha. Esto mismo lo vamos a repetir sobre el otro lateral de la prenda, ya que los puntos coinciden, ¿sí? Tomando cada punto de una de las partes y haciendo puntada deslizada, la misma cantidad de dibujos o de puntos dejar abierto acá para el brazo. Bien, así es como se ve. Así nos queda unida la costura en uno de los laterales y lo mismo al otro lado, que por supuesto ahora lo que tenemos que hacer es coser estas hebras sueltas, ¿sí? Exactamente la misma cantidad de puntos dejé para un brazo y para el otro. Cosemos las hebras y volteamos esta hermosa prenda de vestir del lado derecho. Y así trabajamos esta preciosa blusa en el día de hoy. ¿Vieron qué sencilla? Porque se trabaja con dos piezas iguales y para unir resultó súper fácil. Espero que les haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme con sus bellísimos comentarios. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, activar ahí la campanita
Así recibirán el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo tutorial para compartir y también invitarlos a conocer nuestra página web, donde compartimos desde allí, además de tutoriales, patrones y cursos online. Nos vemos acá en Handwordy, como siempre, con muchas más ideas de crochet.